Este foro por tu salud vota. Le saluda Mary Joel Durán. La salud física y mental son uno de los temas más importantes para los residentes de los 5 condados de la ciudad de Nueva York. Y a solo días de las elecciones primarias, Univision Nueva York y Somos Community Care reúnen a los principales postulantes demócratas a la alcaldía para conocer sus agendas y perspectivas en este campo. Para esto, le damos la bienvenida al doctor Ramón Talash, fundador de la institución Somos Community Care, y también le damos la bienvenida al señor Henry Muñoz III, cofundador de Somos US, y la doctora Yomaris Peña. Antes de comenzar, le doy paso al doctor Ramón Talash con un mensaje de apertura. Gracias, Mary Joel. Soy el doctor Ramón Talash, presidente y fundador de la Junta Directiva de Somos Community Care, una red de 2,500 médicos comunitarios, latinos, asiáticos, afroamericanos, y nos enorgullece comenzar este foro de la alcaldía centrado en la salud de nuestra comunidad y de todos los neoyorquinos. El año pasado demostró que las debilidades de nuestro sistema de atención médica, como son los problemas de acceso, asequibilidad, calidad, competencia cultural y, lo más importante, la falta de recursos económicos, obstaculizaban la salud de nuestros vecindarios y nuestra familia. La atención médica no es igual para todos los neoyorquinos. La información que van ustedes a oír es importante para que con su voto ustedes decidan quién va a ser la persona que esté al frente de la alcaldía de Nueva York en estos próximos años. Muchas gracias. Adelante, Mary Joel. Y ahora iniciamos el programa. Welcome, ladies and gentlemen. Damas y caballeros, a este foro acerca de la salud de los residentes hispánicos en New York City, Por Tu Salud Vota. Hemos invitado a los 8 candidatos demócratas más importantes a la alcaldía. Tenemos confirmados. El doctor Scott Stringer, sin embargo, canceló su participación hace pocas horas. Primero voy a establecer las reglas de participación de esta sesión. Tendrán 30 segundos para las cuestiones, comentarios de apertura y 60 segundos para responder las preguntas que fueron armadas por un panel de Forum Univision y Somos Community Care. Y finalmente, 30 segundos para dar comentarios de cierre. Quiero recordarles a todos que es un foro, no un debate. Por favor, sean tan amigables como sea posible. El objetivo de este foro es para que los latinos entiendan sus puntos de vista con respecto a la salud. Con menos de 72 horas antes de que abran los comicios el martes 22 de junio para las primarias. ¿Cuál es el mensaje a los hispánicos? Comenzamos con las palabras de apertura. Muchas gracias y me llamo señora Wiley. Mi español es horrible y por eso yo voy a hablar en inglés. I am running for mayor. Yo me presento para alcaldesa como abogada de derechos civiles y madre, porque esta ciudad y todos nuestros residentes, lo que incluye a nuestros residentes latinos, merecen no solo recuperarse de la COVID, sino de hecho resolver otros problemas que existían antes de la COVID. Esto incluye el acceso a la salud, lo que voy a garantizar con una expansión del seguro de atención médica, lo que incluye a nuestros inmigrantes, sea que tengan los papeles en regla o no, porque nuestros trabajadores esenciales son esenciales, estén documentados o no, para que todas nuestras familias puedan pagar el alquiler y tener un marco de seguridad. Muchas gracias. Hola, soy Ray McGuire. Muchas gracias. Yo tengo un historial de lograr resultados con la comunidad latina y lo he hecho en lo que tiene que ver con la salud. También he trabajado en hospitales. Cuidar la salud es parte del centro de mi plan para tener calles seguras, tener más empleos y oportunidades para la comunidad latina. Yo crecí en un lugar que estaba enfrente de una fábrica con olores tan fuertes que no permitían respirar. Tenemos que luchar contra la contaminación y controlar estas emisiones. El COVID ha exacerbado muchos de los problemas de salud que ya existían antes. Yo voy a tratar de lograr resultados y en lugar de hablar. Señor Donovan, es un honor estar aquí.
Durante mi carrera en el servicio público, he ayudado a comunidades en esta ciudad y en todo el país a reconstruirse tras varias crisis. Mi padre nació en Centroamérica y se crió en Lima, Perú. Él creó una buena vida para mi familia en Nueva York y cada inmigrante merece esta oportunidad. Yo sé que puedo sanar a Nueva York y asegurar que salga de esta crisis una ciudad saludable y segura, una ciudad que trabaje para todos. Gracias. Thank you, Mr. Donovan. Muchas gracias, señor Donovan. Señora Morales, su turno. Buenas tardes a todos los neoyorquinos. Es un placer estar aquí con ustedes postulándome por la primera vez como la primera latina para la alcaldía. Yo aspiro poder redistribuir los recursos de nuestra ciudad, la ciudad más rica de los Estados Unidos, para beneficiar a los trabajadores, los que sabemos que durante la pandemia se sacrificaron para el resto de la ciudad. Soy como ustedes, soy madre soltera, nacida y criada aquí en la ciudad, de hija orgullosa de padres puertorriqueños y comprendo los sistemas que nos han impactado. Thank you so much, Ms. García. Muchas gracias. Señora García, en 30 segundos, por favor. Soy García y estoy postulándome para ser la alcaldesa que quiere hacer el trabajo y no tener un simple puesto, pero poder cumplir con respecto a todo lo prometido, porque este es el tipo de alcaldesa que se merecen, alguien que se arremangue las mangas y haga el trabajo que hay que hacer. Sé que he estado allí en crisis tras crisis, ya sea con el huracán Sandy o durante la COVID, en donde literalmente entregué 1,000,000 de comidas por día a lugares básicamente en el Bronx y en comunidades con desventajas. Sé que puedo hacer el trabajo y por eso el New York Times y el Daily News me respaldan, porque yo tengo la trayectoria de poder resolver problemas. Muchas gracias. Señor Yang, sus comentarios. Hola a todos. Es genial estar aquí con ustedes. Soy Andrew Yang. Soy hijo de inmigrantes y padre de hijos que van a la escuela pública. Yo quiero hacer la ciudad mejor para las familias. Ustedes, los latinos, tienen problemas de salud, también problemas de seguridad, problemas de vivienda. Las cosas pueden ser mucho mejores en New York de lo que han sido últimamente. Tenemos que cambiar el panorama. Tenemos que hacer que esta ciudad funcione para todos, para las familias, mejorar la seguridad pública. Yo estoy avalado por los policías y los bomberos. Voy a hacer todo lo posible para mejorar la ciudad. Muchas gracias, señor Yang. Y ahora, señora Adams. Hola a todos. Soy Eric Adams. Estuve en el Departamento de Policía de Nueva York. He trabajado en este estado por muchos años. Y también sé de salud. Me diagnosticaron diabetes y he tenido daños en mi cuerpo a causa de eso. Yo quiero asociarme con todos los entes necesarios para lograr resultados. Muchas gracias a todos. Y ahora vamos a comenzar con una serie de preguntas para todos los candidatos. Una única pregunta que se hará por parte de nuestro panel para todos los participantes. La primera pregunta viene del doctor Talash. Doctor Talash, por favor, comience. Thanks, Mary Joel. Muchas gracias, Marijoel. La pandemia ha dejado entrever las desigualdades en términos de salud. En este momento, New York está avanzando mucho en la distribución de vacunas. Más del 50% de los neoyorquinos han recibido la vacuna, la mayoría en comunidades de buen pasar. Sin embargo, las estadísticas no son tan altas en las comunidades de color de bajos ingresos. ¿Por qué está ocurriendo esto? ¿Y qué va a hacer para cambiar este nivel de disparidad bajo su administración? Menos de 60 segundos. Por favor, señora Wiley. Thank you, Dr. Talash, and we're going to start with Ms. Wiley. You have 60. Bueno, entonces, gracias. Tenemos a la señora Wiley que le concedemos 60 segundos. It's quite simple. Es bastante simple. Yo he hablado
con médicos en Washington Heights, médicos que atienden a pacientes bajo Medicaid y han estado implorando para que se les diera la vacuna para poder ofrecer esto a sus pacientes. Y esto es algo que ningún prestador de salud en ninguna comunidad desesperada por la salud debería tener que enfrentarlo de esta manera. Una de las razones por las cuales esto ocurre es porque no hay demasiados miembros confiables de la comunidad. Necesitamos miembros y líderes de la comunidad en quienes sus participantes de la comunidad confíen y a los que puedan tener acceso, acceso a atención y cuidado, acceso a la vacuna. Yo voy a cambiar esto para que haya más gente con confianza, pero la gente no debería estar luchando por lograr acceso a la atención de la salud. Y vengo a cambiarlo, expandiendo nuestros programas, los programas que tenemos en la ciudad, para que entonces todo el mundo pueda tener seguro de salud. Gracias, señor McGuire. Necesitamos convencer a la población a que se vacune. Tenemos que tener la vacuna disponible. Tenemos que tener programas como los que tenemos con la vacuna de la gripe y también trabajar con nuestros servicios para llegar a aquellos que han sido afectados por el COVID en todas las áreas, asociaciones con otro tipo de organizaciones y también lo que yo denomino las unidades móviles de vacunación. Yo voy a expandir los servicios de salud porque el COVID ha afectado mucho a la comunidad negra y a la comunidad latina, más que a la comunidad blanca en la ciudad. Y también voy a proporcionar acceso a la salud porque el cuidado primario cubre a los habitantes de Nueva York. Muchas gracias, señor McGuire. Gracias, señor Donovan. En siguiente término, usted. He aprendido trabajando en conjunto con los líderes de la salud en esta ciudad y en este país, con el doctor Fauci respondiendo al ébola y al Zika, que al igual que el mensaje, lo importante es el mensajero. Por eso tenemos que aliarnos con las comunidades de base de nuestra ciudad para poder alcanzar a todas las comunidades. Tenemos que llegar a todas las comunidades. Podemos predecir la expectativa o la esperanza de vida de los niños, que es muy baja en las comunidades latinas. Yo voy a hacer que los servicios de salud estén disponibles para todos los neoyorquinos, más allá de su origen, y que todos los neoyorquinos, dentro de 15 minutos de su hogar, tengan acceso a la salud, que las clínicas estén disponibles, que tengan acceso también a médicos que hablen su idioma y conecten a sus comunidades. Voy a asegurarme que todo el mundo tenga acceso igualitario a la salud. Muchas gracias, señora Morales. En 60 segundos, por favor. Muchas gracias. Yo he navegado situaciones difíciles como la pandemia. He visto a los jóvenes que se pensaban inmortales y que no se iban a afectar por la pandemia, hasta los ciudadanos más añosos que le tenían miedo. Le tenemos que dar acceso a todos a la salud, fortalecer el sistema sanitario de Nueva York poniendo todos los recursos para todos. También tenemos que poder garantizar que brindamos acceso a la educación y los recursos a través de mensajeros confiables, educados, gente que hable nuestro propio idioma, que refleje la cultura que representamos, que vengan desde organizaciones que confiamos, nuestras mismas instituciones. Todo tiene que ser local y accesible a todos en la sanidad para avanzar juntos en el camino de eliminar las desigualdades.
Señora García, el hecho es que es dos veces más probable contraer la COVID si estamos en la ciudad de Nueva York. Yo comencé temprano en mi campaña proponiendo tener acceso a la vacuna para poder lograr realmente un 25% de nuestras vacunas, poder tener acceso, poder tener un acceso. Todo esto en realidad no fue cierto durante la primera ola de la vacuna. Sé que la gente a su vez tiene que tener acceso a comida saludable, porque quien no se alimenta bien es más vulnerable a enfermarse. Debemos tener acceso al seguro de salud a través de la New York City Care Act. Tenemos que darle acceso a la gente a la medicina. Lleva 10 días lograr una cita con un prestador médico. Realmente yo tengo trayectoria de haber resuelto problemas muy duros, por eso es que me postulo. Muy bien, señor. I visited a grocery store and met with the essential workers who were behind the counter who were conocer a los trabajadores esenciales en el supermercado, personas que estaban atendiendo las góndolas, y les pregunté si estaban vacunados. Todos me dijeron que no, eran unas 12 personas, algunos tenían la edad para vacunarse, pero no habían tenido acceso. Entonces, la pregunta es, ¿cómo cambiamos eso? Se hizo una prueba piloto en los metros de Nueva York que hizo que se pudieran vacunar muchísimas personas. Eso fue en un periodo de 2 semanas. Tenemos que seguir adoptando estos programas. Vamos a dar una tarjeta gratuita para acceder al metro a las personas que se vacunen. Tenemos que entregar fondos a aquellas personas que se vacunen. Si ustedes se vacunan, entonces su iglesia va a conseguir fondos. Su organización va a conseguir fondos. Tenemos que dar un incentivo, una recompensa para que las personas se vacunen. De esa manera vamos a incrementar la tasa de vacunados. Muchas gracias. Señor Adams. Gracias. Seamos claros. Tenemos cuidado de enfermos más que cuidado de salud en los Estados Unidos. Tenemos un sistema que medica a la gente y que no combate la raíz de las enfermedades. Tenemos que reimaginar cómo es el sistema de salud, cuál es el propósito de tener un hermoso hospital si realmente no ofrece soluciones. Yo digo que tenemos que apoyar a las personas en lo que hacen todos los días. Necesitamos nuestro sistema de salud todos los días. Tenemos que combatir contra la obesidad y la diabetes y también alimentar a nuestros hijos todos los días. Tenemos que dejar de ocuparnos del cuidado de los enfermos. Muchas gracias, señor Adams. Nuestra siguiente pregunta será hecha por Henry Muñoz III, el cofundador de Somos Us. Muchas gracias, señor Joel. Nuestra ciudad está transicionando de la crisis a la recuperación, pero tenemos un largo camino por recorrer. Para nuestras comunidades, la situación siempre fue desigual, más difícil. Cuando usted sea alcalde, ¿qué va a cambiar en el sistema de salud de New York? ¿Va a estar mejor financiado para los pobres, para las personas de color, los inmigrantes, los latinos? Señorita Wiley, usted puede comenzar. Por favor, sea específica. Tiene un minuto. A diverse population of tenemos una población diversa de latinos en la ciudad, por todas partes de la ciudad, pero sabemos que muchos viven en los lugares más difíciles. Por una parte, perdimos a muchos trabajadores esenciales, en primer término, porque no tienen seguro de salud en primer lugar. Yo voy a generar un programa de seguro y no solamente los residentes van a poder ir a un hospital público, sino también que van a poder ir a un hospital de red de seguridad. Vamos a expandir el acceso. Esto incluye lo que son centros de salud universal, también guarderías,
y también geriátricos con un bajo costo, con nuestros prestadores comunitarios, para poder garantizar que la gente no tenga que tener miedo para anotarse para un servicio, ni tampoco que tengan que tener miedo porque no le vayan a comprender el idioma que hable, porque va a ser inclusivo en este sentido. Y quiero ser clara con respecto a algo más. No podemos hablar de la salud sin hablar acerca de cómo las familias se cuidan. Yo estoy generando préstamos de $5,000 para quienes tienen necesidades insatisfechas y que están indocumentados. Señor McGuire, en los segundos preasignados. He invertido mucho en salud para la comunidad latina. Hemos construido hospitales en Washington Heights. Yo voy a extender eso asegurándome de que haya cuidados primarios para la comunidad latina, con 10 unidades móviles para servir a la comunidad latina y especialmente cuidados primarios de salud. Where you have the highest morbidity rate. Hemos trabajado mucho donde existe la tasa de mortalidad más grande para las mujeres. También voy a aumentar la cobertura de salud con nuestro programa. Y también me voy a encargar de terminar con el impacto residual que puede haber quedado del COVID en la comunidad latina. Y yo, como servidor público, voy a tratar de asegurarme de que invirtamos en la comunidad latina para asegurarnos de que tengan cuidado primario. Muchas gracias, señor Donovan. Ahora en 50 segundos, señor. Muchas gracias. Mi opción de salud pública cubriría a todos los neoyorquinos, más allá de su condición de inmigrante o no. Ustedes tendrán el cuidado preventivo que necesitan y además el cuidado prenatal, que es muy dispar entre las diferentes comunidades, particularmente las comunidades de latinos. Y también nos aseguraremos de tener cuidado de salud mental. Después de la pandemia hemos visto una epidemia de problemas de salud mental en nuestra ciudad. Esto va a formar parte de mi programa de salud. Y me voy a asegurar de que no sea un programa que incluya solamente a los hospitales, sino también proveedores que hablen su idioma, que conozcan a sus comunidades. Mi plan de 15 minutos va a asegurarte de llegar a las disparidades más profundas, asegurarnos de que todo el mundo tenga comida, que todo el mundo esté sano. Aquí vamos a tener acceso igualitario a la salud y comunidades sanas. Muchas gracias, señor Donovan. Señora Morales, el siguiente término. Muchas gracias. Esto es lo que sé. Sé que varias veces en mi vida casi llego a morir en una sala de emergencias porque el sistema sanitario ignoraba y no podía atenderme. He luchado para que mi hija reciba la atención médica que necesitaba. Hay tantas cosas que tenemos que empezar a cambiar. Primero, hay que asegurar que todos en la comunidad tengan acceso a la atención de salud, sea documentado o no. Si tenemos un sistema sanitario comunitario integrado que da atención primaria desde la comunidad responsable por su comunidad más cercana que hable nuestro idioma, estaremos mejor. Hay que expandir el entrenamiento para poder promover educación con conciencia cultural. El sistema tiene que responderle a las personas a las que atiende para atender a todos. Gracias, señora García. La inversión en la atención primaria de la salud no solamente es lo correcto, ¿no? Es lo que hay que hacer. Cuando uno está en una sala de emergencia, a veces tal vez no lo están atendiendo debidamente. Por eso es que todos tenemos que tener una tarjeta de acceso a la mejor salud. Pero la gente a su vez tiene que tener acceso, porque tener seguro y no poder ver a un médico no alcanza. Tenemos que invertir en lo que es
la maternidad, tener dulas, tener todo lo necesario para la maternidad. Para poner una red de contención, yo les puedo decir que es muy difícil mantenerse bien en el trabajo de parto sin que nadie te ayude. Pero más allá de esto, tenemos que pensar en las comunidades. Si no tenemos vivienda, la salud tienda. Si no tenemos un buen ambiente y retiramos aire tóxico, tenemos menos salud. Realmente hemos intentado, cuando trabajamos en el gobierno, de prohibir las emanaciones tóxicas al aire, cortar árboles y demás. Gracias. Señor Yang, en siguiente término. The Latino community, is la comunidad latina no recibe las inversiones que merece en términos de salud. Esto ocurre también en la comunidad asiática. Hay muchas personas indocumentadas que no reciben los servicios de salud. Y esto tiene costos a nivel humano y a nivel económico. ¿Qué podemos hacer? Tenemos que hacer que el acceso a la salud esté disponible. Tenemos que expandir la cantidad de centros de acción comunitarios para poder atender la salud de las poblaciones inmigrantes. También tenemos que integrar salud mental y tratamiento médico. Forman parte del mismo. La comunidad latina está sufriendo la mayor cantidad de problemas de salud mental, depresión, suicidio. Todas esas cuestiones se solapan. Cuando una persona se hace un control físico, tiene que ver también a un profesional de salud mental para poder llegar a estos problemas a tiempo. Gracias, señor Adams. And I keep pointing back to what Somos is doing. He estado viendo lo que Somos ha estado haciendo y he visto que no solamente podemos tratar de paliar los problemas de las enfermedades, sino también tratar de prevenirlos. Somos está trabajando todos los días con estos temas. Tenemos que utilizar telemedicina. Mejorar la cantidad de citas que las personas pueden tener con sus médicos para tratar de detectar estas enfermedades a un principio, y necesitamos los datos para mejorar los tratamientos de las personas. No puedo enfatizarlo lo suficiente. Muéstrenme dónde la gente se hace tratar y yo les voy a mostrar un lugar donde el acceso a la salud no es bueno. Tenemos que tratar eficientemente estas enfermedades. Gracias, señora Adams. La siguiente pregunta será presentada por la doctora Yomaris Peña, experta en medicina internacional y miembro de Somos Community Care. Good morning, candidates. Gracias. Buenos días, candidatos. Esta ciudad es muy diversa y un factor que no discrimina es la enfermedad crónica. Esto lo he visto todos los días en mi consulta. Antes de la pandemia del COVID-19 ya era una pandemia y lo sigue siendo. Me refiero a la obesidad, a las enfermedades cardiovasculares, a la diabetes. Latinos, negros, asiáticos americanos de la ciudad de New York son los que más afectados están, con mayores tasas de mortalidad. Como el próximo alcalde, ¿qué haría para evitar esta pandemia? Gracias. Señora Wiley, comenzamos con usted. Cuando era abogada, la salud era mi área de especialidad. Cuando trabajaba activamente como abogada, eso quise decir. Parte de la razón por la cual tenemos estas condiciones crónicas en la comunidad latina es porque hay racismo estructural. Tenemos trabajos en donde las personas no llegan a fin de mes, por lo tanto, no pueden acceder a comida de calidad, ni siquiera pagar la renta. Entonces, no solamente crearé cientos de miles de nuevos trabajos, sino a su vez también con contratación local para que más latinos accedan a buenos trabajos, trabajos con sindicatos, trabajos con buenos beneficios, asegurarme de que nadie pague más del 30% de su ingreso en alquiler, en renta. Si es una familia de tres y ganan una cantidad determinada de dólares que no les alcanza para pagar la renta, la subsidiaré. Tenemos que asegurarnos de que las comunidades sean íntegras y tengan
mayor inversión en lo que son las alianzas con organizaciones en base a las comunidades que vienen con las ideas y las soluciones que pueden aumentar el bienestar de las ciudades. Thank you very much, Mr. Muchas gracias, señor McGuire. Este tema existía desde antes del COVID. Y el COVID ha exacerbado las condiciones en muchos de nuestros barrios, especialmente para la comunidad latina. El acceso a alimentos fritos o no saludables es mucho más sencillo que en cualquier otra comunidad. La forma en que yo enfrentaría este problema es que comenzaría en las escuelas, vigilaría las comidas en las escuelas, vería lo que está sucediendo en esas comunidades y trabajaría con otras comunidades locales para asegurarme de que haya mejor acceso a comida más saludable y enseñaría a los niños la importancia de esa alimentación saludable. Y me aseguraría a que las personas mayores también tengan acceso a esos alimentos. Y me aseguraría de que la gente tenga acceso a comida saludable a lo largo de toda su vida. Necesitamos comprometernos con esto. Y yo soy una persona que ya ha resuelto este problema anteriormente. Así que tengo las cualidades de liderazgo necesarias. Señor Donovan, escuchemos de usted. This morning I visited esta mañana Echeverriera fui a Brooklyn a hacer una visita y vi que esta persona vivía con goteras en su departamento y moho. Hay comunidades que no tienen acceso a la salud porque tienen viviendas que no son saludables. Tenemos que invertir en viviendas seguras para todo el mundo, sobre todo en las comunidades latinas. Yo empecé mi carrera hace 30 años trabajando con Nos Quedamos y muchas otras organizaciones de latinos en esta ciudad para crear viviendas asequibles y seguras. En segundo lugar, tenemos que asegurarnos de que la contaminación desproporcionada en las comunidades de latinos termine. Tenemos que asegurarnos de que las calles sean seguras y estén sanas, eliminar las ratas y todas las demás pestes que afectan a estas comunidades para que puedan estar sanas. Necesitamos alimentos frescos. Tenemos que terminar con los desiertos de alimentos y tenemos que asegurarnos de que todo el mundo pueda ejercitar. La raíz de las enfermedades crónicas empieza por asegurarse de que nuestras comunidades estén sanas. Gracias, señora Morales, en 50 segundos. Latinos, la realidad es que estas condiciones están relacionadas a la pobreza, discriminación en la vivienda, injusticias ambientales. Entonces, tenemos que responder a esto a corto y largo plazo. Hay que tener planes en este sentido. A corto plazo, inmediatamente hay que mejorar la educación para la alimentación saludable de maneras que sean culturalmente relevantes, con mensajeros apropiados que tengan la confianza de la comunidad. El acceso a alimentos saludables es esencial. Tenemos que dar estabilidad económica y recursos económicos que la comunidad necesita para hacer esto, abordar las injusticias para que haya acceso a viviendas y ambientes seguros para todos, que nuestra población tenga trabajo para vivir en dignidad y en salud. Gracias, señora García. Estos problemas existían antes de la pandemia, como bien se dijo. El diabetes de los alimentos cuando son de mala calidad contribuyen a enfermedades cardiovasculares, cardiopatías, diabetes. Realmente necesitamos ofrecer mejor calidad y no solamente, sino también que puedan hacer pedidos online para poder acceder a vegetales frescos
que si no están en el barrio puedan llegar a sus manos. Entonces, necesitamos también mejorar la alimentación en las escuelas para que los niños incluso hasta aprendan cómo mantenerse sanos. También hacer espacios verdes, plantar más árboles para poder respirar aire limpio, para poder fomentar a que todo el mundo pueda estar al aire libre, ejercitándose para mantener la salud. Esto lo tenemos que hacer todos juntos, comprometidos, para poder generar una ciudad segura en Nueva York para la comunidad latina y para todos. Gracias, señora García. Ahora, señor Young, su turno. Yo soy hijo de inmigrantes y cuando era chico, nuestra familia iba a McDonald's. Yo iba con mi hermano y nos encantaba. Ahora, los productos de McDonald's siguen costando lo mismo, $1 a veces. No sé cómo lo hacen. Es mucho más fácil y barato conseguir este tipo de comida que comer alimentos saludables. Entonces, ¿cómo arreglamos este problema? Tenemos que brindar recursos económicos, poder adquisitivo. Yo voy a dar ayuda económica a las personas, por ejemplo, a los inmigrantes indocumentados y las personas de la comunidad latina, y también tenemos que tener producción de alimentos en las ciudades, en los vecindarios donde esto no está disponible. De manera que puedan tener, por ejemplo, un supermercado cerca que brinde este tipo de alimentos. Tenemos que dejar de hacer que nuestros niños consuman alimentos que no son sanos. Gracias, señora. Fuera de los proyectos que ya hice, también destinamos muchos millones de dólares en lugares donde los niños pueden aprender cómo funcionan las granjas hidropónicas. Y así podemos permitir que esos jardines crezcan y florezcan. Y al mismo tiempo podemos ver la economía. Pero también creo que es imperativo que dejemos de alimentar nosotros esa crisis. En las escuelas, en los hospitales, estamos dándole mala comida a la gente. Esa ha sido la experiencia que tuvimos cuando recibíamos queso procesado. Esos son el tipo de alimentos que causan las enfermedades en primer lugar. Thank you, Mr. Adam. Gracias, señora Adams. La conversación hoy gira en torno de la salud, sin duda. Sin embargo, el alza en la violencia en los últimos meses ha estado vinculado a la salud, salud mental, es decir, a partir de ataques en el metro hasta ataques aleatorios a médicos asiáticos vinculados con cuestiones de salud mental. ¿Cómo intentan frenar esto si los eligen? Señora Riley, reconozco que el problema es que en lugar de invertir en servicios de salud mental y respuesta a la crisis, hemos estado aumentando los recursos de la policía para que respondan, cuando en realidad ellos no tienen esta misión. La policía tiene que atender su tarea y tenemos que derivar fondos, lo que voy a hacer, para poder invertir desde la policía hasta lugares de atención al traumatizado, también en servicios de salud mental en base a la comunidad y también en equipos de respuesta ante crisis cuando alguien llama al 911 por cuestiones de salud mental y también trabajadores que puedan llegar al metro y que estén en las comunidades para asegurarse de hacer una llegada a la comunidad efectiva, no solamente para los servicios, sino en los hogares incluso. Este es mi plan. Vamos a tomar al toro por las astas con humanidad y con respeto a los derechos humanos para nuestros residentes. Gracias, señora Wiley. Ahora, el señor McGuire. Tenemos una crisis de salud mental. 4 o 5 de las llamadas que llegan al 911 hoy tienen que ver con eso. Mi plan es crear un núcleo de profesionales
que esté en las comisarías de la policía de Nueva York y colabore con ellos. También quiero asegurarme de que podamos invertir en el tratamiento. Hoy gastamos 1.300 millones de dólares. Hay un presupuesto que se puede utilizar para combatir estos problemas. We eliminated 650 to 700 safe beds. Voy a tener más capacidad para estas personas para que están mentalmente enfermas. Esas son las personas que todos los días están interactuando con estas personas para asegurarse de cuidarlos y que tomen su medicación. También tenemos un promedio nacional de un consejero por escuela y ahí tenemos un consejero cada 700 estudiantes. Tenemos que tener más. Voy a asegurarme de que tengamos esos servicios disponibles para que también trabaje con las personas en las cárceles cuando esas personas en Rikers Island vuelvan a las calles, no sean una amenaza para ellos ni para otros. Gracias, señor Donovan. En primer lugar, tenemos que prevenir la crisis de salud mental. Esto significa 150 más trabajadores sociales en nuestras escuelas, un plan de recuperación en las escuelas, que no ayude únicamente a la recuperación académica, sino también los problemas emocionales que tienen las niñas. Tenemos que asegurarnos de responder a las dificultades de salud mental de diferentes maneras. Necesitamos acceso a la salud mental en todos los vecindarios, con mi plan de 15 minutos. La comunidad de médicos y profesionales de la salud tiene, y profesionales de la seguridad tienen que responder a los problemas que hay. Y tenemos que abordar la crisis de salud mental. La mitad de nuestros trabajadores destinan su tiempo a lidiar con esta crisis. Y sin embargo, esta gente termina volviendo a la calle. Tenemos que coordinar un sistema que permita responder al problema de salud mental para que las personas con problemas de salud mental lleguen a viviendas que les brinden apoyo. Es decir, que haya instalaciones preparadas para lidiar con problemas de abusos de sustancias. De esta manera vamos a poder reducir la cantidad de personas sin techo. Cuando yo lideré la Estrategia Nacional para el presidente Obama, logramos reducir la cantidad de personas sin techo en 80 ciudades a través de estas viviendas que brindan apoyo. Y eso es lo que quiero hacer como alcalde. Muchas gracias. Como decía antes, con mi hija hemos tenido una lucha por su salud mental. Ha sido difícil lograr los servicios que necesitábamos para ella. Conozco cómo es el sistema y cuáles son las redes internas para obtener la salud que uno necesita. Por un lado, tenemos que dejar de estigmatizar los problemas de salud mental. Necesitamos tener respondedores de salud mental a nivel comunitario, que nos entiendan. Implementar esta idea, reemplazar la respuesta de la policía por la respuesta de personal bien entrenado, especialistas en salud mental, trabajadores sociales, trabajadores comunitarios, para que la persona que está en crisis reciba la atención que necesite, ayudarlos a progresar en la vida, superar la crisis, no criminalizarlos, penalizarlos, encarcelarlos por su condición mental, porque solo empeoraríamos el daño. Tenemos que brindar servicios y respuestas adecuados al desafío que enfrenta el neoyorquino. La salud mental era ya un problema antes de la pandemia de la COVID-19. Ahora las respuestas deben adaptarse para satisfacer las necesidades. Ha sido un año espantoso para todos nosotros. El aislamiento, los desafíos económicos y los desafíos en salud que todos tuvimos que enfrentar no han sido gratuitos.
tenemos que asegurarnos de proteger a nuestros niños por el hecho de haber perdido muchos a sus padres y también a sus tutores. También tenemos que luchar contra el abuso de sustancias en las calles y en los metros. Necesitamos profesionales de salud mental entre la fuerza policial para que puedan los que necesitan recibir la atención necesaria, también dar vivienda digna y atención a largo plazo para que todos estemos protegidos. Hemos tenido un modelo por años, simplemente que no lo hemos estado usando. Necesitamos usar la ley Kinder para que el juez determine si alguien es una amenaza para sí mismo o para los demás. Yo estuve a la palestra de resolver los problemas de la ciudad y sé que tendré la capacidad de generar este cambio cuando sea la alcaldesa de la ciudad de Nueva York. Gracias, señor Yang. The mental health issues that are afflicting los problemas de salud mental que afectan a cientos de neoyorquinos, sobre todo a las personas que no tienen techo, impactan también a los asiáticos americanos. La mitad de los ataques a los asiáticos americanos provienen de personas que tienen problemas de salud mental. Esta es una experiencia aterradora para muchas personas con las que yo he tenido la posibilidad de hablar. Tenemos que sacar a las personas de la calle y darles la ayuda que necesitan. Esto va a ser para mejor para todos en nuestra ciudad. Tenemos que reconstruir las instalaciones necesarias para poder llevar a estas personas. Y tenemos que tener un estándar de intervención que no implique que las personas levanten la mano y digan, yo necesito ayuda. Tenemos que darles la ayuda que necesitan y necesitamos tener a la policía involucrada, porque si enviamos al trabajador de salud mental, es muy difícil llevar a esa persona desde ahí hasta un entorno más sano. Necesitamos tener a la policía involucrada y después un psicólogo puede encargarse de la situación. Gracias, señora. Debemos dejar de criminalizar a las personas que tienen enfermedades mentales. El 48% de nuestra población puede tener estas enfermedades. También tenemos que trabajar con las personas que tienen estas enfermedades. And place them back in the same environment that caused it in the first place. Number three, we need es muy difícil tratar las enfermedades de estas personas, no tener éxito después que vuelvan a las calles. That is the way we should invest. Tenemos que invertir en estas personas para darles el servicio psicológico que necesitan. Están en las calles, muchos sufren también otras enfermedades. Así que tenemos que dejar ser reactivos. Thank you so much, Mr. Adam. Muchas gracias, señora Adam. Bueno, damas y caballeros, apreciamos el tiempo que pasaron con nosotros. Y ahora, en menos de 30 segundos, por favor, compartan con la audiencia cómo será el futuro de la salud si son electos como alcaldesa o alcalde. Es un orgullo ser avalada por tantos latinos de esta ciudad, desde Salazar y Marisa Dávila y Julián Castro, nuestro anterior secretario, porque reconocen que soy líder y que tengo el trabajo de elevar las cuestiones, respaldar las comunidades latinas en conjunto, porque todo el pueblo. And that includes healthcare, y esto incluye salud con seguro de salud, con organizaciones basadas en la comunidad y alianzas, acceso al idioma y servicios de salud mental. Y en conjunto lo lograremos. Gracias, señor. Yo soy el único candidato que tiene toda la experiencia personal y profesional para liderar este esfuerzo. Y de hecho lo he hecho. Building hospitals, sitting on the board in New York Public Library, I know what it's like to be singled out. Yo sé cómo es ser también señalado por la policía. Y voy a intentar solucionar estos problemas. También
ofrezco un cambio con respecto al status quo. Yo tengo todo un historial de haber obtenido resultados y lo voy a hacer una y otra vez. Y voy a trabajar por la comunidad latina para que tengan un destino mejor y voy a enfrentar esta crisis relacionada con el COVID. Ustedes me van a acompañar en el regreso económico más grande que se haya visto. Y también con las nuevas pequeñas y medianas empresas, con muchos latinos, he invertido en ellas y voy a continuar haciéndolos. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias a Univision y Somos. Espero que todos escuchando salgan con la impresión de que soy el mejor candidato por tres razones. Porque he liderado durante crisis tras crisis en esta ciudad y en este país. Porque tengo las ideas más ambiciosas para el futuro de nuestra ciudad, como proveer una opción pública para todos los neoyorquinos, incluyendo los indocumentados. Y porque represento el cambio que nuestra ciudad necesita después de los últimos 8 años. Gracias a todos. Ms. Morales. Señora Morales. Gracias a todos por recibirme en su hogar esta tarde. Ha sido un placer estar con ustedes. Yo no soy candidata tradicional. Nadie esperó que yo estuviera aquí a este punto cuando yo lancé mi campaña, pero aquí estoy. Estoy aquí porque quiero representar el pueblo. Soy reflexión del pueblo. Yo entiendo los problemas y las barreras que tenemos que enfrentar diariamente para poder cuidar a nuestras familias. He sido directora ejecutiva de una clínica médica y de servicios de salud mental para más de 10 millones de nuestros jóvenes. Tengo la experiencia y quiero traer esa experiencia al nivel de la ciudad para traernos liderazgo que nos dé prioridad a nuestras comunidades y traiga la experiencia para nosotros. Muchas gracias. Gracias, Ms. García. I'm running for mayor because I'm going to make sure that para alcaldesa porque me quiero asegurar de poder respaldar y resolver los problemas de base que subyacen a la salud. ¿Qué hay más importante que la salud para nuestros niños, para nosotros y para nuestros padres y abuelos? Realmente pongo sobre la mesa la experiencia de haberlo hecho una y otra vez. Y por eso es que el New York Times y el Daily News me avalan, porque tengo realmente trayectoria de haber resuelto problemas imposibles. Pondré esto sobre la mesa al ser alcaldesa para atender a los demás, especialmente en lo que se refiere a la salud. Señor Yang. Thank you so much for this opportunity. Muchas gracias por esta oportunidad. Yo me postulo como alcalde porque quiero que nuestras vidas y las de nuestras familias sean mejores. Tengo muchísimos avales porque todo el mundo sabe que nosotros somos mejores y mejoramos nuestras comunidades. Muchos latinos se sienten desplazados, sienten que sus vecindarios no reciben la financiación necesaria. Y es cierto. ¿Ustedes piensan que las mismas personas de siempre van a lograr estos cambios o que necesitan una visión fresca, personas nuevas que trabajen por la seguridad, por las escuelas, por las viviendas, por la salud? Tenemos que traer el cambio a esta ciudad y yo me voy a encargar de eso. Señor Adams. Bueno, las versiones en español. He recibido el apoyo de muchas personas, incluyendo también el diario Impacto Latino, y tengo la mayor cantidad de funcionarios latinos que me apoyan. Soy el único candidato que tiene un programa que se sabe que funciona. Ya lo he hecho. Thank you, Mr. Adams. Gracias, señor Adams. Gracias a todos nuestros candidatos por su participación en este foro tan importante. Con esto concluimos el foro. Por tu salud, vota. Una vez más, gracias a los candidatos y buena suerte a todos el martes. Y antes de salir, tenemos los comentarios de conclusión de Henry Muñoz III, cofundador de Somos. Henry. Muchas gracias, candidatos.
Gracias a las personas de la comunidad Somos, nosotros lo que queremos es entender que la COVID ha mostrado la falta de recursos que siempre existió en nuestros vecindarios. Más personas de nuestra comunidad murieron, más personas tuvieron que seguir yendo a trabajar, más tuvieron dificultades para enviar a los niños a la escuela y para poner comida sobre la mesa. Ahora tenemos una opción, usar nuestro poder para elegir líderes que controlen los fondos que van a determinar la salud de nuestras familias. El próximo alcalde tiene que ser una persona que nos proteja como un médico, como un enfermero, que nos vean como personas esenciales, porque este alcalde o esta alcaldesa va a supervisar el proceso que decidirá ¿a dónde irán millones de dólares para el sistema de salud? En Somos creemos que es importante estar informados e involucrados, porque el gobierno y los líderes del gobierno siempre van a ser una parte importante de su salud, su seguro, sus hospitales. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Y el 22 de junio los alentamos a votar por tu salud. Thank you, Mr. Muñoz. Bueno, muchas gracias, señor Muñoz. A nuestros televidentes, su voto es su voz. Hagan que sus voces sean oídas. El futuro de esta gran ciudad queda en sus manos. Una vez más, gracias a los candidatos y buena suerte el martes. A ti, amigo televidente, tu voto es tu voz. Hazte escuchar. El futuro de esta gran ciudad está en tus manos. Yo soy Mary Joel Durán. Ha sido un placer haber estado con ustedes. Que tengan todos un feliz día. Latinos will be the largest racial or ethnic minority group in the electorate. With the numbers slightly higher in New York and New Jersey. This diverse demographic does not vote as a single bloc. Ours is a community that is all too often overlooked, even though we are one of the fastest growing ethnic groups in this country. The Latino community is on the line in this election. Our families are on the line. Esta nueva temporada de huracanes va a ser muy activa y aquí estaremos vigilando los sistemas paso a paso. ¿Es seguro montarse en un avión sin contagiarse? Nos dimos a la tarea de investigar sobre las labores de limpieza. Quisimos averiguar qué hay en estas superficies que usted toca todos los días, pero cuáles fueron las bacterias que...